Lejos de tu hogar, confía en mí, muchachita. Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé, muchachita. De ojos tristes, desahógate en mis brazos. Tus penas y haz que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera y sonríe nuevamente para mí, muchachita.
momentos de felicidad, tanta claridad, tanta fantasía, tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día. Tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das. Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes, rompes mi rutina. Y la paciencia con la que me escuchas, y la convicción con la que siempre luchas. Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. El sentimiento de que no soy yo, de que hay algo más cuando tú me miras. La sensación de que no existe el tiempo cuando están tus manos sobre mis mejillas. Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. Me da la luz que hace despertar, que me aleja de la oscuridad, que me llena de calor el mundo para que no pierda el rumbo. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. Raising our needles, we're getting in tune. The music's playing by the man, forever.
beautiful light. 'Cause everybody's changing and I don't feel right. Slowly I turn time, try to understand that I'm trying to make a move. Estamos acá finalizando un nuevo ensayo del coro de Botaro y aprovechando la oportunidad que se nos brinda para mandarte un gran saludo, un beso muy grande en nombre de todos y que tengas un feliz día el 15 en compañía de sobre todo tus hijos, su esposo y todo el resto de tu familia y de tus amistades que te acompañan en ese día. Nosotros de acá te deseamos mucha felicidad y que sean por muchos años más. Chao. Voy a estar por Roma, voy a estar lejos, pero sé que están celebrando los 50 años de Norma y quiero estar cerca de ella, especialmente desde la distancia, pero cercano con el corazón. Con Norma, bueno, nos conocimos antes de llegar como obispo acá a La Ferrere, que vinieron a mi parroquia, Cristo el Perdón en La Reja, y ahí ya empezamos a preparar las canciones de la misa de mi ordenación episcopal. Así que bueno, desde antes de estar aquí en La Ferrere ya tuvimos el gusto de conocernos. Así que Norma, te felicito, te agradezco y te animo a que siempre sigas adelante con el coro. Y también quiero felicitarte por lo lindo de tu familia, que bueno, es un ejemplo de familia viva. Seguramente tendrán dificultades como todos, pero es una hermosa familia y eso es un tesoro al cual muchos lamentablemente no llegan. Y ustedes lo tienen. Que Dios los bendiga y muy feliz cumpleaños. Hola Norma, ¿cómo estás? No quería dejar pasar este día sin saludarte, sin desearte lo mejor. Gracias por todo lo compartido a través de la música. No solamente compartimos momentos, sino también los grandes nacimientos de tus hijos. Yo fui testigo de cómo Dios fue bendiciendo a tu familia, no solo desde lo material, sino también desde lo espiritual, desde el amor, desde la prosperidad. Gracias por ser mi amiga,
y porque en este tiempo, a pesar de que no nos estamos conectando mucho, siempre voy a estar para ustedes. Los quiero mucho. Querida Norma, muy feliz cumpleaños. Te deseo todo lo mejor en este día. Que la pases muy lindo con el coro, con todos tus seres queridos. No podré asistir porque estoy en un retiro espiritual, pero te mando este video deseándote todo lo mejor. Que Dios y la Virgen te guíen en este camino. No bajes nunca los brazos con el coro, con los abuelos del Botaro. Y bueno, que la pases muy lindo. Te quiero mucho. Norma, te queremos saludar para que por tu cumpleaños. Como verás, estamos poco hoy, pero todos quisieron saludarte, lo que pasa es que hay muchos que no, que están enfermos, no pudieron venir. Todos saben, y vos sabés que sos una persona especial, te queremos mucho. Bueno, yo más, dormí. Nos vemos. No.